no te suscribas a este canal. Es solo para macos. Hola. Ante todo, quisiera dedicar este vídeo a mi amigo de Japón, Ryuichi Mizunaga. Es un amigo que no ha faltado a la cita con los vídeos de este canal desde hace más de 4 años. He contado siempre con su apoyo. Arigatou, señor Ryuichi. Vamos a ver el vídeo. Hola, hola Marisa, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, no sé si sabes que se están haciendo avances en la cuarta dimensión. Pues eso nos beneficia a los magos, porque por ejemplo, yo he avanzado en el tiempo, he podido hacer una predicción del futuro y ahora volvemos al presente. Así que vamos a ver si nos sale el experimento. Tenemos aquí una baraja de póker, con sus cartas negras y sus cartas rojas. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, pues entonces, yo a partir de ahora no voy a intervenir. Quiero que cojas la baraja y mezcles bien las cartas, como quieras, a tu estilo. No, muy bien. Son cartas nuevas. Claro, por eso. Son cartas de magos, son cartas que vuelan. Ya las has visto. Para cuando quieras. Pues sí. Bueno, entonces deja la boca arriba, podemos ver. Vamos a hacer el experimento. El experimento consiste en que vamos a ir cogiendo parejas de cartas, cartas de dos en dos, empezando desde arriba. Las que sean negras las pondrás aquí en un montón si las dos cartas son negras. Si las dos cartas son rojas, sí, las pondrás aquí. Y si son roja y negra, negra y roja, pues esas las desechamos, me las das aquí. ¿Vale? Vale. Empezamos. Coge las dos primeras cartas. Esto es negro. Eso es negro. Se desechan. Negra y roja, se desechan. Negra y roja. Roja y roja. Negra y negra. Roja y negra. Roja, roja. Negra, negra. Negra, negra. Negra, negra. Negra, roja. Negra, roja. Negra y negra, roja y negra, dos rojas, dos rojas, dos rojas, dos rojas, roja y negra, roja y negra. Vale, cuadra un poquito los montones y estas que no nos hacen falta las devolvemos a su estuche junto con los comodines. Bueno, pues entonces vamos a ver la predicción que he hecho yo atisbando el futuro. Está debajo del cenicero. Mira a ver mi predicción, ¿qué pone? En el montón de las negras quedarán dos cartas menos que en el de las rojas. O sea que he dicho que después de que mezclaras tú, se han enfrentado las cartas como has querido, se han enfrentado unas con otras, hemos separado las negras, hemos separado las rojas y las que estaban combinadas las hemos dejado aparte. La predicción era que en el montón de las negras quedarán dos cartas menos que en el de las rojas. ¿Quieres contar el número de cartas rojas? ¿Rojas primero? Da igual. Como aquí hay menos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Entonces, según la predicción, ahí debe haber 14. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bueno, pues nos ha resultado bien el viaje en la cuarta dimensión. Hasta luego, amigos. Adiós. Ya está. Ahí tengo que saludar. Se me parece que mujer más antipática vale, tienes. Vale, sí, muy bien. Para realizar este sencillo, aunque impresionante efecto, lo primero que haremos será retirar los jokers de la baraja. Los pondremos así en el estuche. A continuación, quitamos dos cartas negras o cuatro cartas negras
o 6 cartas negras de la baraja, siempre un número par. Lo mismo podríamos hacer retirando 2 cartas rojas o 4 cartas rojas o 6 cartas rojas, siempre un número par. Vamos a hacer lo que hemos hecho en el juego y hemos retirado 2 cartas negras de la baraja que dejamos encima de los jokers, dentro del estuche. Y ya el juego se realiza automáticamente. Decimos a nuestro público que mezclen las cartas, que las mezclen las veces que quieran, y procedemos a contar las parejas. Si son 2 cartas de diferente color, las apartamos. Si son del mismo color, las dejamos a un lado, al mismo lado, al otro lado. Apartamos, 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 a la izquierda, apartamos, a la izquierda, apartamos, 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 a la derecha, apartamos, apartamos, a la derecha, apartamos, 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 a la derecha y a la izquierda. Ahora retiramos las cartas que nos han sobrado, entre comillas, y las depositamos en el estuche encima de los jokers y las cartas que ya hemos retirado. A esto no le damos ninguna importancia y lo hacemos así por si alguien luego quiere contar las cartas de la baraja, que vea que es una baraja absolutamente normal. Ahora ya, como hemos quitado 2 cartas negras, resulta que en el montón de las negras siempre habrá 2 cartas menos que en el montón de las rojas. Y lo podemos comprobar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y aquí tiene que haber 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. En fin, un juego para principiantes, fácil de hacer, pero la verdad que es muy sorprendente. Lo que haremos será hacer rápidamente otro juego a continuación para que los matemáticos de nuestros espectadores no cavilen sobre las posibilidades matemáticas de este experimento. Hasta luego, compañeros.